discurso sobre inmigración en los Estados Unidos se ha centrado en gran medida en lo que es más visible, incluyendo los muros fronterizos y los centros de detención, mientras que los sistemas de información invisibles que sostienen la aplicación de la ley de migración han recibido menos atención. Siguiendo la evolución de varios sistemas relacionados desde la década de los 1980, Borderland Circuitry investiga cómo el despliegue de estas infraestructuras de información han dado forma a las prácticas de aplicación de la ley de migración. La autora Ana Muñiz ilumina tres fenómenos que se entrelazan cada vez más: la vigilancia digital, el control migratorio y el control de pandillas. Usando etnografía, entrevistas y análisis de documentos nunca antes vistos, Muñiz descubre cómo las asociaciones de intercambio de información entre la policía local, fuerzas del orden público estatales y federales y los socios extranjeros chocan para crear múltiples fronteras digitales. Al profundizar en un grupo selecto de sistemas de información, Borderland Circuitry revela cómo aquellos con poder legal y político despliegan el espectro de criminales transfronterizos violentos para justificar la violencia intensiva, la detención, la brutalidad, la deportación y la destrucción de tierras para la militarización fronteriza. Borderland Circuitry, Immigration Surveillance in the United States and Beyond. Disponible ahora en University of California Press.